Hola, 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 qué alegría, qué bendición volvernos a encontrar en esta tarde Amén. maravillosa, preciosa, esta tarde que forma parte del día que hizo el Señor para su alabanza, ¿verdad, Pati? Sí, para alabar, adorar su nombre, aprender del Señor, vivir una vida conforme a su voluntad. Y pues qué bendición volvernos a reunir otra vez por video. Por video. Increíble. Dios es absolutamente maravilloso. Dios nos ha sorprendido. Esta semana hemos estado muy, muy bendecidos, aunque muy ajetreados, se dice. Ajetreados, Sí, sí. corriendo de un Pero lado muy a otro. bendecidos. Pero bueno, ya les vamos a compartir durante este tiempo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Por ahorita, ¿qué tal si oramos? Y le entregamos también a Javier para que nos ministre hoy con su oquelele. Ya me lo mostró, está muy bonito, Javier. Chévere. Y hoy vamos a celebrar con alegría. Hoy vamos a declarar lo que dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor Temor a a Dios. Es Dios. pegarnos a Dios, Sí. pegarnos a su palabra, pegarnos a sus mandamientos. En fin, entonces este es un día de victoria. Entonces quiero invitarles para que cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús para decirte que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Estamos tan agradecidos, Señor, por la vida que nos das, por la provisión que nos das, por el cuidado que siempre tienes con nuestras vidas. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiendes. Y nos hemos sentido defendidos, nos hemos sentido cuidados, protegidos. Por eso nuestro agradecimiento para ti en esta hora. Queremos decirte que anhelamos oír tu voz, anhelamos tocar tu corazón, sentir tu presencia en medio nuestro en esta hora, trayendo bendición, trayendo salud, trayendo provisión, trayendo unción, porque necesitamos tu unción. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por decretar desde el cielo que tu palabra es nuestro manual de vida, nuestra instrucción para hacer grandes cosas aquí en la tierra. Te adoramos, te bendecimos y te decimos que eres bienvenido a esta reunión en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén, amén. amén, amén. Javi, vámonos. Vamos a gozarnos con esta hermosa canción. Cántela conmigo. No podría estar sin ver tus ojos. No podría vivir sin contemplarte a ti. Digan una vez más. No podría estar sin ver tus ojos. Y no podría vivir sin contemplarte a ti. Es que eres más grande que el sol, más alto que las estrellas. Sin ti, llévame, Señor, pegadito entre tus brazos. Llévame, Señor, al jardín de tu amor. Y llévame, Señor, pegadito entre tus brazos. Y llévame, Señor, al jardín amor. Y no podría estar sin ver tus ojos, no podría vivir sin contemplarte a ti. Y es que eres más grande que el sol, más alto que las estrellas. Es que tu amor me sin ti, llévame,
pegadito entre tus brazos. Llévame, Señor, al jardín de tu amor. Y llévame, Señor, pegadito entre tus brazos. Y llévame, Señor, al jardín de tu amor. Al jardín de tu amor. Al jardín de tu amor. Dios les bendiga. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Dios. No podría estar yo sin la presencia de Dios. No podríamos vivir sin la presencia de nuestro Dios. Exacto, exacto, sí. Y le damos gracias a Dios por la alabanza. Le damos gracias a Dios también por Javier, que Dios lo usa en esta área. Y Martica, sí. Entonces, qué canción tan bonita. Sí, queremos decirles que Dios mediante, a partir del próximo grupo de conexión, ya vamos a empezar nuevamente a tener los invitados. Por ahora, qué tristeza pues para algunos de ustedes, porque pues tendrán que vernos a nosotros. Pero como usted está tomando allí apuntes, entonces no se va a cansar mucho de vernos. Pero también queremos que compartan en el chat, ¿no? Sí, eso ahorita, porque aquí hay una pregunta. Sí, una pregunta muy buena. Que yo quiero que ustedes la tengan y nos escriban. Ajá. Lo que dice la pregunta. Pero yo sí quiero compartirle a mis hermanos, Pati, bueno, que tú lo hagas, lo que Dios nos regaló este fin de semana pasado y que hemos disfrutado en esta semana. Sí, bueno, tenemos la bendición de anunciarles que somos abuelos por segunda vez, ¿no? Nació nuestra segunda princesa, ya tenemos una y ahora tenemos dos princesas hermosas. Nació el domingo, bien, todo salió bien. Gracias al Señor. Mi hija está súper bien, mi yerno se llama. Yerno, sí. Está súper, súper contento, toda la familia estamos contentos, la hermanita está feliz. Ah, ¿y Tori está? Entonces, qué bendición, ya tenemos dos nietas. Estamos felices, se llama Lena, bueno, se llama Elena, le decimos Lena. Y es una muñeca tan preciosa, hermosa, saludable. Dios definitivamente se pasó. Muy, muy, muy bello regalo. Estamos muy agradecidos. La palabra del Señor dice que corona para los viejos son los nietos. Y estamos disfrutando estas coronas. Sí, así que estamos muy contentos con nuestras dos princesas, Victoria y Elena. A Victoria le decimos Tori y a Elena, Lena. Entonces estamos muy felices. Así que si nos ven un poquito trasnochados, pues ya saben, ¿no? Estamos tan pendientes de sí, nuestras pequeñas. Y también, wow, hemos llorado mucho, pero de felicidad. Sí, sí. Como dice la palabra, el Señor cambia nuestro llanto en alegría. Sí. Y a esta semana ha sido de mucha alegría, damos gracias a Dios por eso. Bueno, ¿hay algún anuncio o todo bien? Bueno, sí les recomiendo en serio la asistencia. Hay que entrar al link, sí, y colocar, entrar al link, el código y la asistencia. Nancy está siempre pendiente de esto. Cualquier cosa, por favor, con Nancy, que es la encargada de la asistencia, para que no queden fallas. Sí. Sí, por favor. Y todavía me falta una pareja para que me confirmen si van a ir al encuentro o no. Entonces, porque si no, tengo que reemplazarlos. Uh-huh. Y eso ya es la próxima semana. Entonces, necesitamos eso. En el chat por ahí el lunes les estaré avisando para conectarnos y hacer el ahora que con los que van a ir al encuentro y con los Ananías que van a estar apoyándoles. Entonces les recomiendo eso. Ah, bueno, y también sigan conectados con las reuniones de la iglesia. De la iglesia, oración martes y jueves, reunión cultos. El miércoles, culto el miércoles en la noche a las 5 y a las 7. Exacto. Y los sábados
sábados a las 3, 5 y 7. Y domingos a las 7 y 30, 9 y 40, algo así. 11 y 50. 11 y 50 y ahí en adelante. Yo siempre me he preguntado, ¿deberíamos hacer culto a las 7, a las 9, a las 11, a la 1 y ya? Pero pues el pastor se sabe que él es bien metódico con el tiempo y él le pone fracciones a todo. Entonces, hay que estar pendiente bien de los horarios. Listo, pero conéctense, por favor. Uh-huh. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que es lo que dice la palabra del Señor. Sí, sí, sí. Y qué bendición que podamos nosotros juntarnos, ¿no? A través de, así sea, a través de esta cámara, a través de un teléfono, de un celular, de un televisor, pero saber que el pueblo de Dios sigue creciendo, sigue fortalecido y en fin. Entonces, en fin, sin más, vamos a hacer la pregunta, Pati. Mire la pregunta que le vamos a dar y ustedes tienen que responder en el chat. Sí. De acuerdo a porque así se llama el tema de hoy. ¿Hago la pregunta? Haga la pregunta. Bueno, ¿qué le pedirías a Dios hoy? ¿Qué le pedirías hasta ahí nomás a Dios hoy? Hoy. ¿Qué le pedirías a Dios hoy? Hoy, yo le pediría en este momento un cafecito, pero ya no podemos. Ya comenzamos porque el grupo. Porque ya comenzamos el grupo. No, yo, el café. No, en serio, ¿yo qué le pediría al Señor? Yo le pediría mucha salud y fortaleza a Annie, aunque está bien, uh-huh. A nuestra hija, pero pues está recién tenido la bebé, y mucha salud para la bebé. Hoy, en este momento. Sí, en este momento. Hay muchos. O sea, yo tengo una lista de peticiones. Sí. Pero en este momentico yo le pediría eso, Señor, fortaleza para física para mi hija, para su recuperación total y mucha salud para esa nueva princesa que tenemos. Sí. ¿Tú qué le pedirías? Ay, Dios mío. ¿Qué le pediría a Dios hoy? Porque estamos hablando de hoy, ¿cierto? Bueno, comparto la petición que tienes. También le pediría, ahora que miro mis sofás, unos nuevos sofás. Tenemos nuestros sofás destrozados. Tenemos un perro que es una roya. Y a eso se le acompaña el otro perrito de mi hijo que cuando viene a visitarnos también y nos dañaron los sofás. Y también, bueno, el material que nos dieron no era el que habíamos pedido. Nos dieron en la cabeza. Sí, nos dieron en la cabeza. Entonces medio uno le hace así. Y se daña. Entonces, sí, fuimos y vimos en el almacén unos muebles exhibidos muy bonitos, de un cuero muy bonito, y los compramos, y eso hace ya 2 años o 3, y cuando nos los trajeron, no era el material que estaba exhibido, sí, y hicimos reclamos. Entonces nos dijeron, no, es que nosotros solamente somos los distribuidores, usted tiene que hacer el reclamo a los fabricantes. A la fábrica, y en la fábrica dijeron, no, nosotros ya vendimos, no, y dijimos, ay, que dejamos eso así, y ahí están. Entonces yo también me uno a tu petición. Sí, porque el es triste, ¿no? Cuando lo engañan a uno, uno se siente re mal. Sí, claro. Pero bueno, duraron un poquito, pero sí, ahorita es que estoy sentada y los tengo al frente. Uy, no, entonces, están feísimos, Dios mío. Entonces eso. ¿Pero qué le pedirían ustedes hoy? Algunos dirán, ay, a mí me gustaría pedirle plata, pero no, van a decir que soy materialista. No, no, usted puede pedirle plata al Señor. Pídale salud, pídale bienestar, pídale unidad en la familia, sí. Reconciliación con su pareja. Si un hijo se fue, pídale a Dios que ese hijo vuelva. O sea, usted siéntase en libertad de pedirle a Dios lo que quiere, pero sí nos gustaría saber qué le pediría. Sin embargo, el tema de hoy tiene una sugerencia. Uh-huh. ¿Y tú qué le pedirías a Dios hoy? Lo que la iglesia nos sugiere y me parece maravilloso es, pide sabiduría. Pide sabiduría. Dice conocer
que la sabiduría de este mundo destruye es importante. Uh-huh. Debemos entender que todo lo que este mundo ofrece es destructivo. Por eso nosotros debemos buscar la sabiduría del cielo. Sí. Creer que Dios quiere darnos esa sabiduría que vence el sistema de este mundo. Uh-huh. Esa sabiduría es absolutamente maravilloso y yo quiero motivarlos para que ustedes busquen la sabiduría de Dios en la Biblia y se decidan a vivir lo que ella nos dice. Dice la palabra del Señor en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No el miedo, porque Dios no infunde miedo. Recuerden que el miedo es un demonio, es un espíritu asignado para robar tu fe, para que en vez de fe tú tengas incredulidad. Eso es algo tremendo. Pero el temor es respeto a Dios. Exacto. Respeto por sus normas, uh-huh. respeto por sus leyes, sus reglamentos, sus estatutos, sus todo. Eso es temor, ¿cierto? Cuando usted respeta a sus padres, usted no es que le tenga miedo, sino que respeta a su papá, a su mamá y obedece las reglas. Bueno, le estoy hablando a padres, pero recordemos que ese es el principio. Yo no quiero que mis hijos me tengan miedo, pero sí que me respeten, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que Dios espera, ¿verdad, Pati? Sí, es verdad. Es que en este versículo la traducción lo pusieron temor a Dios, pero no es miedo como tú estás diciendo, sino respeto, honra, amor, aceptación, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Eso es lo que se refiere al tener el temor a Dios. Y eso lo vemos mucho en el libro de Proverbios. ¿No? El libro de Proverbios habla sobre la sabiduría, sobre la honra que debemos darle a Dios. Por eso hoy quiero recomendarles, ¿no?, que estén leyendo el libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es el manual de todo cristiano, ¿no? ¿Se acuerdan que en el colegio cuando éramos pequeños teníamos el manual de comportamiento de Carreño? Pues ahora, como cristianos, el mejor libro, y de verdad, papás, yo se los recomiendo, si le van a decir a sus hijos que lean algo que no sea sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios, que se encuentra en Proverbios. Uh-huh. ¿Ustedes escuchan ese avión? Es chistoso, ¿no? Pasan los aviones aquí bajiticos y tiembla. Y tiembla. Y bueno, no se prendió la alarma del carro que se prende normalmente, pero bueno, ya se fue el avión. Pero eso, de eso se trata la sabiduría. Y hoy vamos a hablar sabiduría de Dios o sabiduría del mundo. Aunque yo no lo llamaría sabiduría del mundo, sino como filosofía del mundo. Todas esas filosofías, sí. Conocimiento del mundo. Sí. Pero eso no, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, o padre, aunque esté de acuerdo. Bueno, nosotros cuando estuvimos estudiando el último semestre de Alfa Crucis, algo que nos impactó mucho, una frase, un tema que nos enseñó uno de los maestros, es que no hay ningún libro en la tierra, por muy sabio que sea, que pueda cambiar el corazón de un hombre. Es claro. No hay ninguno. Ninguno. El que cambia verdaderamente el corazón del hombre es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. De modo que todos los libros, por mucha sabiduría que contengan, jamás van a cambiar el alma, el espíritu, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, las decisiones de un hombre. Pero la Biblia sí. Entonces, por eso es que dice el consejo que debemos buscar es la sabiduría de Dios. Eso le pasó a Salomón.
En Segunda de Crónicas, y vamos a desarrollar un poquito este tema, uh-huh. En Segunda de Crónicas vemos cómo Salomón demostró el principio de la sabiduría, que era el temor a Dios, al solicitarle a Dios precisamente eso, sabiduría. Dios le dijo, pídame lo que quieras, ¿qué quieres? Increíble, sí, sí. Dime qué quieres. Y él no le pidió dinero, no le pidió mujeres, no le pidió tierras, no le pidió joyas, no le pidió fama, no le pidió absolutamente nada. Salomón simplemente le dijo, dame sabiduría y conocimiento para guiar a tu pueblo de manera correcta. Sí. Wow, esto es impresionante. Dice, porque ¿quién podrá, decía Salomón, quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande, tan importante? Y entonces dijo, si realmente me estás ofreciendo algo, Señor, en este momento yo te pido sabiduría. Una buena decisión. Claro, sí. Claro, sí. Sí, porque ahora que lo pienso, estoy pidiendo unos sofás. Entonces debería pedir sabiduría, Señor, dame sabiduría para arreglar los sofás. Sí. Pero sí, viéndolo bien, Salomón pidió la llave, que es la sabiduría. ¿Y sabe qué le respondió Dios? Que esto es algo que, wow, una respuesta de esas abarca todo. Lo que Dios le respondió a Salomón fue lo siguiente. Eso está en Segunda de Crónicas 1, versículos 11 y 12. Dice, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué piensas, Pati, de esa respuesta que le dio Dios? Pues yo creo que Dios como padre se agradó de lo que pidió Salomón. Porque yo creo que Dios dijo, no, este me va a pedir riquezas, o este me va a pedir esto o lo otro, pero no pidió sabiduría. Entonces, en pues, cierto hoy, modo... Hoy nos dimos cuenta con el ejercicio, y todos los que están escribiendo ahí, me imagino que estarán escribiendo también sus propios deseos, ¿no? A mí me preguntaron, ¿usted qué pediría? Yo dije, no, pues esto. Yo hubiera pedido sabiduría si fuera tan sabio como Salomón, ¿verdad? Pero tremendo. Sí, pero Dios se complació y le dio más. Sí. ¿No? Sintió agrado de Salomón. Uh-huh. Entonces sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. La sabiduría de Dios, la que sobrepasa todo, es lo que realmente nosotros necesitamos. Usted necesita hacer un buen negocio, pida sabiduría. Usted necesita arreglar la situación financiera en su casa, pida sabiduría. Usted necesita arreglar la condición familiar, las relaciones en la familia, pida sabiduría. Es el principio de todo. Sí. El temor a Dios es lo más sabio que hay. Uh-huh. Es lo más sabio que hay. Cuando el Señor dice en su palabra, le aconseja a los hombres que vivan con sus esposas sabiamente. Sí. Yo pensaba en un principio, sería, Dios mío, tan complicadas son las mujeres que toca leer libros de sabiduría y pedir sabiduría para entenderlas. No, no es a eso que se refiere. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hombres entendidos, sabios y prudentes, que leen la palabra de Dios y actúan de acuerdo a ella.
actúan de acuerdo a sus principios, sus consejos, sus valores. Un hombre que respeta a Dios y su palabra es un hombre que tiene la capacidad de vivir sabiamente con la esposa, porque sabe cómo tratarla, sabe cómo aconsejarla, protegerla, proveerle, cuidarla. Sí. ¿Verdad, Pati? Sí, es verdad. Y nosotras como mujeres también, pedirle sabiduría a Dios para saber cómo manejar el hogar, uh-huh. para saber cómo manejar las finanzas, para saber cómo manejar las situaciones que se presentan con nuestros hijos, wow. con nuestra familia, ¿no? Necesitamos sabiduría en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, en todas las situaciones. Por eso en Proverbios 1:7 dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. La gente no quiere ser corregida. Ni ser sabia. Ni ser sabia. Y Dios nos va a corregir en su palabra. Claro. Nos va a confrontar. ¿No les ha pasado que están en una prédica y sienten que la prédica es solo para usted? Uh-huh. No, y uno queda como, ¡ay! ¿Quién le dijo al pastor? ¿O cómo así? ¿O qué pasó? ¿No? ¿Por qué? Porque Dios va a usar su palabra, sí. para hablarnos. Como dijiste al comienzo, uh-huh. cambiar las vidas. Cambiar las vidas. O sea que la verdadera sabiduría es la obediencia total a Dios. Uh-huh. Porque es que a veces obedecemos partes. A partes de la Biblia. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, dice, no, mi manual de vida es la Biblia, y la Biblia dice, pedid y se os dará. Pero luego dice en otra parte que yo debo amar a mis enemigos. Ah, no, eso sí no. Sí, hasta allá eso tampoco. Sí no, porque yo soy manso, pero no menso. Sí. Y ni siquiera, o sea, si ni siquiera perdonamos a nuestra esposa, o a nuestro esposo, o a nuestros hijos. Sí. Hay problemas impresionantemente graves en la familia porque no estamos dispuestos a perdonar. Y estamos hablando de gente que amamos, de gente que vive a nuestro lado, que comparten nuestro convivir diario, nuestro sistema de vida cotidiano. Sí. Y no estamos dispuestos muchas veces a perdonar. Entonces, menos a los enemigos. Y la palabra del Señor dice, no, si usted quiere ser sabio verdaderamente, tiene que obedecer la Biblia de manera total, una obediencia total. Sí. Ahora, ¿cuál es el sueño de Dios para nosotros? Que seamos sabios. Sí. En otras palabras, que seamos obedientes. Ese es el sueño de Dios. Sí. Y ese es el sueño de cualquier padre, ¿no? Todos los que asistimos a este grupo de una u otra forma, más o menos tenemos la misma edad, estamos en la flor de la vida, ¿cierto? En la plenitud de la vida. Pero tenemos una ventaja muy grande frente a muchas otras edades, y es que tenemos sabiduría por la experiencia que hemos, sí. que hemos acumulado a lo largo de la vida. ¿Y qué nos ha enseñado esa experiencia? ¿O qué podemos decirles a tal vez a alguien que esté viendo hoy este grupo de conexión? Que no hay nada que alegre más nuestro corazón que tener hijos obedientes. Sí. Hijos respetuosos. Hijos que no son problemáticos, que no son conflictivos. Se pueden enojar, porque obvio, la Biblia, inclusive el Señor dice en su palabra, ustedes se pueden airar, se pueden enojar, pero no pequen. ¿Cuándo pecamos? Cuando el enojo o dura demasiado o hablamos palabras que sabemos que no estamos sintiendo, simplemente porque la rabia, impulsada muchas veces por demonio, nos obliga a decir o a proclamar palabras destructivas, ¿verdad, Pati? Sí, es verdad. Es verdad, y pasa eso. Uh-huh. Entonces, la sabiduría de Dios como elemento es un elemento, es obedecer uh-huh. a Dios. Sí. Obedecer su palabra.
obedecer lo que Él nos pide, escuchar al Espíritu Santo. Porque es que tenemos una ventaja. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos está redarguyendo, nos está hablando y nos está guiando. El problema es que a veces no le hacemos caso. Así es. Entonces, tener sabiduría es obedecer a Dios, dependencia del Espíritu Santo. Total. Y escuchar su palabra, leer su palabra, ¿no? Es que ahí está todo. Y es que nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Sí. Yo se los he dicho muchas veces cuando, por ejemplo, lo que les he dicho acerca de la sanidad. El Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero nos cuesta obedecer eso. Nos cuesta creerlo. Nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra carne es débil. Y cuando hablamos de debilidad no estamos hablando simplemente de pecado, estamos hablando de todas las circunstancias adversas que nos rodean, que nos pueden afectar, nos pueden desviar el camino que Dios quiere que nosotros caminemos verdaderamente. Entonces, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer la perfecta voluntad de Dios, para poder ser una persona obediente, literal, obediencia total. Si el Señor lo dijo, yo lo creo, lo cuestiono. Y entonces eso me hace a mí una persona sabia. ¿Por qué? Porque respeto, porque obedezco, porque hago, porque hablo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿para qué sirve la sabiduría? ¿Para qué crees tú, Pati, que sirve la sabiduría? Yo creo que para todo, para todas las decisiones que tomamos. ¿No? Y ahí en el chat también escriban, ¿para qué? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Para qué sirve la sabiduría? No. Ahora, es triste que Salomón, después de ser tan... pues, tan sabio, haber recibido sabiduría, se desvió hacia la sabiduría del mundo. Se dejó influenciar. Y se fue tras los Baales, dice la Biblia. Sí, y su final fue triste. Entonces, sigamos la sabiduría. Entonces, escriban ahí. La sabiduría sirve para... Entonces, por ejemplo, para tomar buenas decisiones. Sí. Las mejores decisiones que uno va a tomar en la vida son las que están guiadas por Dios. Sí, es verdad. Ahora, hay un pequeño problema, podríamos llamarlo, para que nosotros dependamos totalmente del Espíritu. Y es que nosotros hemos puesto al Espíritu Santo como algo muy lejano. ¿Sí? Aunque la Biblia describe que el Espíritu Santo es como un viento, como un aceite, como un agua, como un fuego. La verdad es que no es ni un aceite, ni un agua, ni un fuego, ni un viento, ni un vino. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando yo tengo conciencia que es una persona que está conmigo, entonces puedo obrar sabiamente. El problema es que vemos al Espíritu Santo como algo lejano, como por allá. Oh, Señor, ven. Y sí, pero cuando le estamos diciendo al Señor ven, en una alabanza, en una adoración, sencillamente le estamos diciendo: toma control de mi ser, obra en mí, haz conmigo y haz de mí lo que tú piensas que debes hacer, porque Él ya está. El día que usted recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, ese día el Espíritu Santo entró a morar dentro de usted. O sea, el Espíritu no es alguien lejano, está allí, es una persona. Cuando yo estoy consciente de que a mi lado hay una persona, entonces yo actúo con esa conciencia. Sí. Que, por ejemplo, yo sé que a Pati hay cosas que no le gustan. Y si no le gustan, pues no las voy a hacer para no hacerla molestar. Lo mismo. Claro. Entonces, si Pati, por ejemplo, está en su estudio haciendo, preparando el tema, por decir algo,
A ella no le gusta que la interrumpan, pues no la voy a interrumpir. Aunque no la esté viendo o aunque no esté sintiendo su presencia porque está allí encerrada, pero está. Sí, entonces hemos limitado muchas veces la presencia de Dios a un sentir. No, es que yo siento la presencia de Dios. No, es que yo no siento nada. No, eso no es si sientes o no sientes. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces yo tengo que creer eso. Yo tengo que creer que Él está. Y esa conciencia es la que me ayuda a actuar de manera respetuosa frente a la presencia de una persona que en este momento es el que habita con nosotros y es el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué me sirve? Pues, ¿qué dice Santiago 1:1 ahí? Dice, sirvo a Dios. Entonces, sirve para tomar buenas decisiones, pero también sirve para servir. Suena como redundante, pero no lo es, ¿cierto? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, la sabiduría, la conciencia de que estoy haciendo lo que a Dios le agrada es lo que me convierte a mí en un siervo. Porque hay personas que no sirven. Y no estoy hablando que son inútiles, no. ¿Por qué no tienen la capacidad de servir en la iglesia? Porque no tienen conciencia de que la persona del Espíritu Santo está a su lado para que tomen decisiones sabias. Entonces, no, yo no sirvo, ni quiero que mis hijos sirvan. Y se convierten en vez de ser facilitadores de la obra de Dios, se convierten en opositores. Entonces es el temor que es respeto y sabiduría me sirve para yo convertirme en un verdadero siervo. Sí, así es. Santiago 1:1. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio. Sí. Usted no es solamente respetar. Si yo respeto, obedezco. Si yo respeto, soy fiel al llamado. Me despojo y sirvo a Dios. ¿Verdad, sí, Pati? Sí. Entonces, la sabiduría nos sirve para ser obedientes. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones. Buenas decisiones. La sabiduría nos ayuda a servir. Servir nos da la fortaleza, el deseo, el amor de servir a otros. Y a eso se refiere lo que está en Santiago. Nosotros somos siervos del Señor aquí en la tierra. Y para eso necesitamos sabiduría para hacerlo bien y hacerlo correctamente. Porque hay que servir bien, con buena actitud. Yo creo que ustedes han tenido en algún momento de sus vidas contacto con alguien que le hace un favor, pero de mala gana, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta de uno? Ah, no, si lo haces de mala gana, mejor no haga nada. Sí. Porque no hay nada que cause más disgusto o maluquera en uno que una persona con una mala actitud. Entonces, la sabiduría me lleva a mí a ser una persona que sirve, pero con buena actitud. Con buena actitud, no con amarguras, no con rivalidades, no con competencia, no creyéndonos más que otros, ¿cierto? Porque imagínense, Santiago era el hermano de Jesús. El hermano de Jesús. Y él no sé, él no era, ay, yo soy. ¿Usted sabe quién soy yo? La frase, ¿cierto? No, sino sirviendo. Siervos, él se identificó como siervo de Jesucristo, el mismo hermano. Él puede haber dicho, ustedes no saben nada, yo soy el que sé todo, porque yo era el hermano de Jesús, ¿no? Él se identificó como un siervo. Ahora, todo en tu vida, en nuestra vida, se acaba rápido, ¿verdad? Todo es pasajero. Y nosotros sí que sabemos de eso, ¿verdad? En este grupo hemos aprendido en carne propia que todo en cualquier momento se va. Sí. ¿Y qué queda de todo? Nada. Lo que verdaderamente queda es lo que hicimos para
exaltar el nombre del Señor aquí en la tierra. Las personas que se han ido de la iglesia a vivir su eternidad con Dios son personas que han dejado una huella imborrable, unos estándares de vida altísimos. ¿Por qué? Porque fueron personas que sirvieron hasta prácticamente el último día de sus vidas. Es verdad. Sí, entonces, que ese sea el motivo, servir. Entonces, no busquemos la gloria para nosotros mismos. No busquemos que el objetivo de nuestro servicio sea obtener o bienes, o dinero, o propiedades, o fama. No, seamos como Salomón. Señor, yo quiero servir a tu pueblo. Así es. Yo quiero servir a este pueblo tan grande que es tu pueblo. Y quiero hacerlo con sabiduría. Por eso necesito sabiduría. Yo quiero ser esclavo tuyo, esclavo por amor. No esclavo porque me toca o porque me obligan, sino esclavo por amor. Yo me rindo hoy a tus pies y quiero vivir de acuerdo a tu palabra, tu presencia en mí, que me lleve a ser una persona obediente, ¿verdad, Pati? Es verdad, y en Santiago 3, 14 al 17 dice: pero si tenéis envidias, amarguras y rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Wow. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¡Wow! ¡Qué versículo tan impresionante! La diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Dicen, el mundo dice, si usted quiere tener algo, tiene que pasar por encima del que sea. Eso es lo que en el mundo enseñan, ¿sí o no? Sí. Pero Dios no enseña de eso. Dice, si usted quiere ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Menguar. Tiene que menguar para que su hermano crezca. Esto es impresionante. Impresionante. Y este versículo, ¿cómo me impacta? No podemos tener envidias, ni amarguras, ni rivalidades en el corazón, porque eso es algo diabólico. Diabólico. De modo que toda rivalidad, sáquela de su mente, toda rivalidad, sáquela de su entorno, de su familia. Nada. Vamos a ser esas personas sabias que Dios espera que nosotros seamos. Dice que hay dos tipos de sabiduría, ¿no? Sí, hay dos tipos de sabiduría. La que desciende de lo alto. Uh-huh. Y la terrenal. La sabiduría terrenal tiene su componente diabólico. Lo repite otra vez, ¿cierto? Repite, sí. Porque si lo vemos, la sabiduría terrenal llama a lo bueno, uh-huh, malo. Y a lo malo. Y a lo malo, bueno. Bueno. Y esto sí que lo estamos viendo palpable. Este es un tiempo donde vemos eso en todo momento. Sí. Sí. Entonces, esa es la sabiduría terrenal, la cual nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, servidores del Señor, no seguimos. Uh-huh. Nosotros seguimos más bien la sabiduría basada en el temor de Dios. Ajá. El temor de Dios. Respeto a Dios. De modo que nada de celos amargos, uh-huh, nada de rivalidades. Eso es basura del diablo que se anida en nuestros corazones para ser obsesionados. Y una vez que somos influenciados por esto, no podemos bendecir a nadie. Lo único que vamos a hacer es dañar y destruir. De modo que si usted ha sentido en algún momento ese deseo de estar sobre alguien, ¿sí?, de ser más que alguien, no. Sí. Usted va a renunciar a eso, va a rechazar eso en el nombre de Jesús y le va a pedir al Espíritu Santo: hazme como Jesús.
Recuerden lo que hemos estudiado una y otra vez, y vuelvo y lo digo porque para mí Filipenses 2 del 1 al 11 es uno de los pasajes favoritos, porque me muestra la verdadera condición que asumió Jesús, el Hijo de Dios, sí, para acercarnos a Dios precisamente. Dice Filipenses 2 que Él siendo Dios, Él sí era Dios, sí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de hombre, y no solamente de hombre, sino de siervo. Sí. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es algo impresionante, hermanos míos. Sí. Esto es algo tremendo. Y es, y ¿cuál es el consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia en Filipos? Dice, haya en vosotros este mismo sentir. Bruno, ya no más. Bruno siempre está ahí llamando atención. Haya en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que despojarme. El Señor se despojó. Él se despojó. Yo tengo que despojarme. Yo me despojo de toda amargura. Yo me despojo de todos celos amargo, de toda amargura, toda bilis que me hace actuar como un viejo resentido, amargado, una vieja chismosa, gritona, maluca. Así decimos en el valle, ¿eh? Maluca. La vieja maluca. Pero entonces, mujeres, para no ser tan malucas. Perdón. No, en este grupo no, aquí todas son buenucas. Pero esto es importante, ¿no? Para tener una sabiduría que desciende de lo alto, tenemos que recibir una sabiduría que es pura. Pura, pura. Pura, libre de todo movimiento pasional, ¿no? Más bien guiados por el Espíritu Santo. Una, o sea, sabiduría pura. Pura. La pureza, es que la pureza es algo, algo impresionante. Una sola mosca puede dañar todo el perfume, sí, del perfumista. Imagínense, donde una mosca se meta en un laboratorio donde producen perfume, olor grato, olor fragante, esa mosca se encarga de dañar todo. ¿Cuándo dejamos nosotros de ser puros? Cuando permitimos que se metan a nuestra mente pensamientos impuros, precisamente. Impuros. Sabiduría del mundo. Sabiduría del mundo. Y un pensamiento impuro no necesariamente es un pensamiento pecaminoso de una acción moral. No. Puede ser un deseo. Ay, ojalá se enferme ese para que me den a mí el puesto de supervisor. Eso pasa en los corazones. ¿Sí? Que sí, están influenciados por la impureza. Entonces, recuerde todo lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Sí. Entonces la sabiduría, como lo que dice Patty, es tremendo. La sabiduría que desciende de lo alto tiene que ser pura. Pura. Tiene que ser que no ensucia, que no mancha. No es mancha. Que un pequeño pensamiento terrenal puede dañar toda una verdad. No, ay, pero no sea tan exagerado. Ajá. Pero tampoco. Pero seamos tolerantes con esto, con lo otro que va en contra de la palabra de Dios. Eso es cuando se mete algo que daña la pureza. Pero también la sabiduría es pacífica. Pacífica. Wow. No, dice nuestro manual, dice, la paz
es una expresión exterior de la abundancia de Dios en la vida de una persona. Wow. Pacíficos. Wow. Pacientes. No problemáticos ni todo el tiempo pensando en pelear. Nos tocó llenarnos de paciencia, ser pacíficos y no buscar problemas. Pero también la sabiduría es bondadosa. Wow. Una persona bondadosa es simplemente una persona que tiene un corazón dócil, un corazón amoroso, lleno de bondad hacia los demás. Es una persona que reparte equitativamente, que quiere lo mejor para el vecino, para la otra persona, y eso es lo que debe haber en nosotros. Bondad, alguien inclinado a hacer lo bueno. Bueno. Uh-huh. Eso es bondad. También la sabiduría de Dios no solamente debe ser pura, debe ser pacífica, debe ser bondadosa, sino que también debe ser dócil. Uh-huh. Dócil. Una persona dócil es una persona que es libre de la soberbia, con un espíritu enseñable, una persona que no menosprecia a los demás o que se cree más que los demás. Es una persona que obedece y cumple las normas sin enojarse, ¿verdad? Uh-huh. Oye a los demás, le gusta oír consejo en los labios de los demás. ¿Por qué? Porque él piensa o sabe, como dice la palabra de Dios, que los demás son más que él. Sí. Dice la palabra, usted no tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Deje que las personas sean las que digan. No usted se cree más que los demás. Y por último, falta uno. También la sabiduría de Dios es una sabiduría llena de compasión. Compasión. Compasión, sí. Dice la Biblia que Jesús se movía por compasión hacia la necesidad de las personas. Uh-huh. Jesús es nuestro ejemplo y Él era y es compasivo. Por tanto, Él nos solicita que nosotros también, si estamos llenos de sabiduría, seamos compasivos con las otras personas. Pensar en lo que la otra persona necesita. Entonces, no solamente la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es bondadosa, es dócil, está llena de compasión, sino que es una sabiduría que produce buenos frutos. Buenos frutos. Porque hay personas que dan fruto, pero es fruto malo. Yo les he contado a ustedes que en Palmira, cuando yo era niño, nosotros íbamos a un patio de una casa donde había un palo de mango. O habían varios palos de mango, porque había muchos palos de mango en esa época. Y nos subíamos a un palo de mango y nos gustaban los mangos de ahí, pero si nos íbamos por encima del palo y llegábamos a los palos de Doña Rita, no nos gustaban esos mangos. ¿Por qué? Porque estaban podridos. Tremendo. Y estaba ese palo lleno de mangos, tenía mucho fruto, pero usted mordía y estaban podridos los mangos. Estaban dañados, aún verdes, porque nos gustaba era comer mango verde con sal y limón. Un poquito de pimienta. Sí, pero esos mangos, jamás comíamos esos mangos porque estaban produciendo fruto, pero eran malos frutos. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos dar buenos frutos. Por esos frutos nos van a conocer. Es por esos frutos que nos van a conocer. Buen fruto. Usted debe dar buen fruto como esposo, buen fruto como esposa, buen fruto como papá, buen fruto como trabajador, buen fruto como hijo de Dios. Buen fruto, no solamente fruto, sino buen fruto. Y el buen fruto lo encontramos como el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5. Gálatas 5. ¿No? ¿Y qué es? Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿No? Ese es el fruto, ahí está escrito. Buen fruto.
buen fruto. Esto lo encontramos en Gálatas 5. Y eso es lo que, para eso nos ayuda el Espíritu, para dar buen fruto. ¡Wow! Tremendo. En fin, yo creo que un tema interesante el del día de hoy. ¿Por qué no cierras tus ojitos? Y Señor, te damos gracias porque el deseo de tu corazón es que nosotros seamos hombres y mujeres que tienen sabiduría, que entienden el valor de respetarte, de respetar tu palabra, de respetar tu dirección divina. Tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo lo que nos lleva a ser personas sin entendimiento, necios de corazón. Hoy renunciamos a toda necedad. Hoy renunciamos a toda rebeldía. Hoy renunciamos a toda acción que nos lleva a vivir la vida conforme a este mundo. Y metemos en nuestro corazón el temor hacia ti, respetando tus leyes, respetando tus normas, tus estatutos, tus reglamentos, porque queremos ser hombres y mujeres sabios, llenos de sabiduría, llenos de vida, llenos de compasión, de pureza, de bondad, todo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos has acompañado. Gracias porque hoy has puesto un sello especial en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y a través de esta instrucción. Enséñanos a ser hombres y mujeres que te respetan como lo que eres. Dios grande, Dios lleno de compasión, Dios lleno de planes, sueños para cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Listo? ¿Listo? Listo, muchachos. Muchas gracias. Ya saben. Entonces, la asistencia. Ahí Nancy les está colocando el link con el código para meter la asistencia. Si tienen dificultad, escriban en el chat y les estaremos ayudando a hacerlo manualmente. Los queremos mucho, los extrañamos mucho. Y dentro de 8 días tenemos una invitada muy especial. Vamos a ponerle una, para no decir un. No se lo pierdan porque va a estar impresionante, increíble. ¿Listo? Un abrazo, Dios les bendiga. Y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Chao.